Bien, ¿no? Bendiciones para cada uno de ustedes. Recuerden, como siempre digo, que tú puedes lograr todo lo que tú quieras, solo depende de ti, ¿no? Si estás viendo este video y no estás suscrito, te invito a suscribirte, dejar tu like o tu dislike y sobre todo mantenerte comentando para estar en comunicación. En este video vamos a estar hablándole acerca de las diferencias del trabajo local, trabajo regional, cuál es mejor o cuál es la ventaja y la desventaja. Vamos a ver. Bueno, como ya vieron ahí en el título, en el intro del video, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Un trabajo local? ¿Un trabajo regional? ¿O over the road? Bajo mi experiencia, bueno, antes de empezar el video, no es queja lo que vamos a hablar en este video. Solamente vamos a explicar a la gente, ¿no?, que tienen esa duda. Bajo lo que yo viví, ¿no? Empecé en un trabajo regional, ¿no?, y luego cambié a un trabajo local. ¿Cuál es la diferencia? Trabajo regional o over the road, por lo menos vamos a hablar regional, que es lo que yo hacía, ¿no? En el trabajo regional que yo hacía, mayormente de las veces arrancaba domingo y regresaba lunes a la casa. O regresaba martes, arrancaba domingo, regresaba martes. Mayormente un día de por medio dormía en la casa. Ok. Lo que vamos a hablar en la diferencia entre ellos, que en el trabajo regional se trabaja menos que en un trabajo local. ¿Por qué? El trabajo regional que yo hacía, estoy hablando base a mi experiencia. El trabajo regional que yo hacía era así: domingo a lunes, martes a miércoles y jueves a viernes. Sábados libres nada más. Se trabajaba menos y se ganaba casi el mismo dinero que en el trabajo local. En el trabajo local se trabaja más, porque ahora yo trabajo cinco días. Domingo, lunes, martes, miércoles, viernes, 5 días, ¿verdad? Se trabaja más, casi por el mismo dinero también, que era regional. Mucha gente, antes de yo cambiarme, y he escuchado personas hablando, ¿no?, que el trabajo local es un poquito más fuerte, y sí, es verdad. En este caso, por lo menos en que yo estoy, yo no tengo que entrar a cargar a ningún lado. Yo no tengo que estar bregando con papeles como algunos otros trabajos locales, ¿no? Eso sí, tengo que esperar el tráiler y los papeles de la carga que estén listos. Pero no tengo que estar esperando porque me firmen el papel, porque me descarguen. No, eso es engancharte, suelta y vete. Enganché el cargado, solté y enganché el vacío y reviro para atrás. Pero hay otros trabajos locales que hay que darle. Hay que entrar adentro, como tal pana mío, tiene que entrar a esperar que lo carguen, hacer los delivery, llenar papeles, montar la carga, esto, lo otro. En este trabajo local que yo estoy, yo no hago eso. No tengo que esperar que me carguen, no tengo que esperar por papeles, no tengo que hacer papeleo, solamente mi hoja de tiempo, que esa hoja es para que me paguen, ¿no?, a la hora que entré, el tractor que usé, los trailers que llevé, las veces que me paré a echar combustible y firmar el papel y ya, ¿verdad? Pero hay trabajos locales que hay que darle, y yo digo que depende de la persona también, ¿no? No es como todo el mundo es igual, cada quien es con su preferencia. Yo antes le decía al pana mío, el turno de él creo que es de 11
cámbiate, cámbiate, le decía. Y miren, aquí caí yo, en el mismo turno que él tiene. Muchas veces no podemos decir, de esa agua no beberé porque aquí estamos. Mayormente yo entro de 2 de la tarde. Hoy salí a las 2:45 hasta las 11:30, 12 de la noche, ¿no? Sin embargo, el trabajo regional que yo hacía arrancaba domingo a las 9 de la mañana, ya más lunes a las 11, 10 de la mañana ya estaba en mi casa. Y aquel viaje salía un viaje nada más de un día, ida y vuelta de Kentucky a Chicago, y de Chicago a Kentucky eran $405, un solo viaje. Eran $405. Si tenía paradas, era un poquito más, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiarnos aquí, disculpen. Entonces, a veces eran tres y cuatro viajes a la semana. Era un poquito más de dinero y menos trabajo. Sin embargo, en lo que yo pasé mi experiencia, todo trabajo es diferente, todo trabajo no es igual, pero sí, se los confirmo a las personas que hablan que el trabajo local es un poquito más fuerte que estar en la calle. Sí, es verdad, porque se trabaja más, 5 días de trabajo. Vuelvo y repito, base en mi experiencia, lo que yo hacía, se trabaja más, muchas veces es un poquito menos, muchas veces un poco menos, mucho menos que estar en la calle. En mi caso es un poquito menos, la cual por ahora me va bien. Sin embargo, trabajo regional es un poquito más fácil, más relajado. Manejaste, hiciste tus 10 horas, llegaste a tu destino, hiciste la carga y para atrás, vámonos. Sí, pues se lo estoy confirmando aquí, el trabajo local es un poquito más fuerte. El que yo estoy haciendo no es tan fuerte porque yo no tengo que entrar a ningún warehouse, no tengo que estar contando carga, esto, pero hay otros trabajos locales en los cuales tienes que entrar, como dije al principio, contar la carga, esperar por los papeles, esperar que te descarguen. Yo no tengo que hacer nada de eso. En este trabajo local, entre más rápido yo termine la ruta, mejor para mí, porque me pagan por viaje, no por ruta, me pagan por viaje, no por horas. Si me pagaran por hora, yo hago hasta el día de trabajo, les primo las 14 horas. Pero no, a mí me pagan por viajes. Y sí, mi gente, para esas personas que sé que se preguntan, es verdad, ya lo experimenté, el trabajo local es un poquito más fuerte que estar en la calle. Para todas esas personas que tengan esa duda, ahí se las estoy dejando saber para que sepan, ¿no? Y nada, yo sé que siempre en los videos, casi siempre ven las mismas imágenes, pero esa es la ruta que tenemos hoy. Vamos para Indianápolis y por aquí vamos, mi gente. Bendiciones para cada uno de ustedes. Recuerden que tú puedes lograr todo lo que tú quieras, solo depende de ti. Recuerda suscribirte si no estás suscrito, dejar tu like o tu dislike. Y sobre todo, lo más importante, comentar para estar ahí en comunicación, mi gente. Bendiciones para cada uno de ustedes. Recuerden, para adelante, para atrás, ni para agarrar impulso.